Pues bueno, chicos, hemos estado en el Espigón, ha salido el sol, así que nos venimos a la playa porque el Espigón estaba probando y menos la sepia que aquí habéis visto, nada de nada. Seguimos con el mismo pajarito, a ver qué tal nos va. Y mirad, huevos de sepia. Fecundados pero sin eclosionar. Una pena. Pero bueno. Forma de racimo. Estarían arraigados a una alga o a una alga parda. Y se ve que el temporal ha arrancado, o bueno, a saber. O quizá la habían arraigado a un tronco o algo. Y bueno, el tema es que se han despegado del sustrato, han dejado de ser sésiles y están en la orilla. Una pena, pero bueno. Vamos a echar un ratito de pesca, a ver cómo nos va la cosa y sacamos alguna más. En fin, vamos a ver qué tal, chicos. Está el sol que quiere salir, que no quiere salir, que se mete, que se esconde, que se sube. En fin, miremos a ver si sale alguna. Están las condiciones un poco extrañas. Se mete viento, se quita. No sé, no sé. Ya veremos, dijo el ciego. Yo estoy pegando lances muy largos, porque el viento así como medio de espalda. Mucho rebalaje, pero bueno. En fin, veremos a ver qué pasa. Yo sin botas. Hostia, ya verás, sin botas, ya verás. Oh, pero esta no pesa 1,5 kilos. Bueno. Dios, esta sí. Esta sí que es buena. Esta sí, como sea jibia, buena, ¿eh? Dios. Que no sea un pulpo pequeño. Que no sea un pulpo pequeño, que sea una jibia, por favor. Solo pido eso, que sea una jibia. Por favor. Por favor. Por favor, que sea jibia. ¡No! No. La maldición. La maldición. No. Nada, que no cojo ninguna jibia gorda este año. Pulpito chico. Mira qué mono, pero. Ay. Venga, vamos a soltarlo, anda. No. Mirad que me acabo de encontrar, chicos. Una figura. Uno figuroideo. Mirad qué chulo. Está muerto en la orilla. Muy parecido a una estrella de mar, ¿verdad? Pero con alguna diferencia. Es un equinodermo también. Un asteroideo, realmente. Dentro de los asteroideos están las figuras y las estrellas de mar. O sea que muy guay. Tradicionalmente dicen que si hay figuras
No come pescado, puedo decir. Fijaos. Esto es el sistema ambulacral. Aquí tiene el aparato ambulacral, que es lo que le permite moverse. Muy chula, la verdad. Muy chula. Una penita que esté muerta. Pero bueno. Estoy poniendo el negro, pero con el negro nunca cojo nada, pero bueno. Lo probaremos, a ver. Es un negro, negro noche, ¿eh? Negro pantera. Qué chulo. Pues nada. Vamos a ver cuánto somos capaces de lanzar. A ver si tengo una técnica de lance correcta y tal. Vamos a contar vueltas de manivela y luego ya veo yo cuánto es. A ver, no me acuerdo cuánto recogía por vuelta, la verdad. Venga. Lance, bueno, medio, medio. Vamos a tensar. Vale. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, ocho, nueve, veinte, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 vueltas, venga. Vamos a ver cuánto es, que no me acuerdo. Voy a mirarlo y ahora lo digo. La cosa complicada, madre mía, qué bonito, mira qué bonito está hasta el cielo por ahí. Está el cielo muy bonito, pero no hay actividad, se han parado de lleno. En fin, veremos a ver si al atardecer sale algo, pero joder, se han parado completamente. Mira, chicos, está atardeciendo, pero aquí no sale nada. Me parece a mí que Nani, que te vi, Narana. Está complicado, ha bajado la actividad un montón. Pero bueno, encima se ha metido una mar de fondo más fea que... En fin, mal, todo mal. Pero bueno, fea. Mira, chicos, pues al final ha salido otra más. O sea, que guay. Creo que antes me había tocado, porque tiene aquí, fijaos que tiene aquí un toque. Creo que antes me había tocado. Así que... Bueno. Seguimos con el timelapse. Sí, ¿eh? No, tranquilo. Sí. ¿Qué va? ¿Sí? Sí.
nueva no se fuera mucho más. Bah. Por allí la habrás visto. Bueno. Buenas son, buenas son. Pues nada, ya hemos acabado la jornada de hoy. La hemos planteado quizá un poco mal, porque quizá deberíamos haber cambiado de sitio más rápido. Quizá he insistido demasiado en un sitio en el que no ha salido nada, porque recordad que en el espigón nada más llegar he sacado una y luego he estado ahí como unas 2 horas y nada. Quizá debería haberme venido antes, y aquí, cuando he llegado aquí al primer lance, ha salido una. Y luego el resto han sido aquí también, en la playa. O sea que parece que hoy querían más playa que espigón. Pero bueno, en fin, hasta aquí la jornada de hoy.